Pero, con muchísimo respeto, le digo que la voy a recibir en su momento, que estamos haciendo nuestro trabajo. Hay un plan de buscar a desaparecidos. Todo el gobierno estamos trabajando en eso. Ya hemos encontrado a miles de desaparecidos. Hemos encontrado alrededor de 20,000. Pero, como hay temporada política electoral, no queremos pues ni tocar el tema ni que nos usen. Porque ya ven cómo son los conservadores. Se vuelven feministas, se vuelven defensores de los derechos humanos, se vuelven ambientalistas, de acuerdo a lo que les conviene, ¿no? Todo el mundo sabe que tenemos con ellos diferencias, porque son dos proyectos de nación distintos y contrapuestos. Llevan a la práctica la guerra sucia, tienen el control más que nunca de los medios de información, que son en su mayoría medios de manipulación, pero como es temporada electoral, pues son muy jugosos los convenios de publicidad. Está demostrado que se están gastando millones de pesos en las guerras sucias. Nada más en esto de AMLO, presidente narco, ya llevan millones de menciones. Ya está en los primeros lugares en China y en la India, toda América Latina. De todas maneras vamos a recibir, nada más que pase. Ya faltan 2 meses, ya falta poco. Porque ahora todo, si vemos tu periódico, no lo he visto, pero no lo pones. ¡Producción! Estoy seguro, pues, que todo es política electoral y todo en contra de nosotros.